Texas, pues en este día, hoy 3 de agosto, desde este estudio hacemos el recuento de la vida musical de un gran músico y compositor de Nuevo Laredo, Tamaulipas, el señor Agustín Álvaro Garza Ríos, con mucho amor y respeto de mi parte, agradeciéndole todo lo que en vida me ayudó e impulsó en fundar este programa de entrevistas y ceremonias de reconocimiento, tanto aquí en Houston, Texas, extendiéndonos también hasta Nuevo Laredo, Tamaulipas. Y bueno, esa fue su ciudad natal y es donde él también quiso llevar la época dorada, siendo él uno de los más grandes patrocinadores que hubo allí en Nuevo Laredo, Tamaulipas, para este programa que también se fundó allá, porque él así lo quiso, que se hiciera aquí en Houston, Texas, junto. Él fue uno de los dos personajes que me impulsaron esto desde el 2016 y se han de preguntar por qué hasta ahorita le vamos a hacer el tributo, porque yo quise que pasaran unos días para hacerlo con mucho respeto y que no lo sintiera tanto su hijo Álvaro, ¿verdad?, como su hermano Jaime Ríos. Hablé esta tarde con mi padrino, con Jaime Garza Ríos, y él me dio unas pistas de la trayectoria de mi padrino. Bueno, pues en esta tarde se las vamos a estar diciendo todo desde aquí. Vamos a empezar en memoria del gran músico y compositor de Nuevo Laredo, Tamaulipas, Agustín Álvaro Garza, quien naciera el 18 de enero de 1960 y falleciera el pasado 19 de julio de este año en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Siendo el hijo mayor de cuatro, primogénito de la señora Diamantina Ríos y el señor Álvaro Garza, gran músico de la década de los 40. Con mucho cariño y respeto desde aquí, desde Houston, Texas, vamos a poner una canción que fue de su inspiración, porque él empezó su vida musical desde los 12 años, señores.
Desde que estaba en la secundaria empezó tocando el tololoche y la armónica en la estudiantina de la secundaria y en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Después él empieza su trayectoria musical con los norteños de Nuevo Laredo, Tamaulipas, a la edad de 14 años en la batería, empezando así a sus 40 años de baterista. Fue que los empezó a los 14 años de edad en los norteños de Nuevo Laredo, Tamaulipas. Después se pasa con otro grupo que se llamaba Playa del Sol, también de baterista. Viene también hasta Dallas, Texas con el grupo Fantasía en 1980, incursionando como guitarrista. De ahí se viene también al grupo Ilusión 6, entra de bajista del 81 al 83, grabando el LP de donde viene la canción Maldito Recuerdo, que aquí se las tengo ya para los conocedores de esta música, a ver qué les parece. Fue en 1981. Después grabó una de sus composiciones que se llama El Tercer Amor, ahí los de Ilusión 6, y ya él ya entró, ya entonces estaba en la batería, donde empezó con Ilusión 6 de bajista y baterista. Y aquí les va este tema que fue de su inspiración, se llama El Tercer Amor, en memoria de Álvaro Garza Ríos de Nuevo Laredo, Tamaulipas. Sí.
vamos a contestar esta llamada porque esta llamada está esperada desde el principio del programa y es mi padrino Jaime Garza, hermano de mi padrino Álvaro Garza, a quien estamos rindiendo tributo en este día. Padrino, buenas tardes. Equivoqué, estamos en un me permite un momento, ahorita le regreso la llamada, sí, por favor. Wow, es que estábamos esperando la llamada de mi padrino, ya me había hablado y no la pude agarrar y pensaba que era él, pero es otro personaje también de Los Alegres de Terán, que ahorita vamos a regresar en la llamada mientras terminamos este tributo a Álvaro Garza Ríos, gran personaje de Nuevo Laredo, Tamaulipas. Pues mi padrino empieza con las grandes agrupaciones desde chiquito, ¿verdad? Esta canción que le estamos poniendo ahorita es una canción de su inspiración, se llama Mi Tercer Amor y lo grabó Ilusión 6. Ok, pues aquí tenemos ya la trayectoria de mi padrino Álvaro Garza Ríos y estamos haciéndolo con mucho respeto y mucho cariño desde Houston, Texas. Se incorpora en septiembre del 83 hasta septiembre del 85 de baterista con el grupo Bandolero. Esta agrupación era la que acompañaba a Joan Sebastián y a Sonia Rivas en sus grandes eventos en todo el Distrito Federal. Anduvieron por allá, tanto Álvaro Garza como su hermano Jaime Garza siempre eran inseparables, ¿verdad? Ellos son hermanos porque ese lazo de sangre nunca se va a terminar, se lleva en el alma. Y bueno, ellos anduvieron con este grupo Bandolero desde septiembre 83 hasta septiembre 85, exactamente 2 años en las giras artísticas de Joan Sebastián y Sonia Rivas en todo el Distrito Federal. Después forman el grupo La Herencia desde el 85 al 91, ahorita les voy a decir por qué. Junto a su hermano Jaime también ejecuta la batería, Álvaro Garza. Grabaron un LP con Huicho Álvarez en Disa en 1961. De ahí don Domingo Chávez, dueño de discos Disa, los convence para que firmen un contrato por 5 años cambiando el nombre de La Herencia al nombre de los Garza Junior. Desde esa fecha del 91 hasta la fecha de ahorita 2020, en el cual Álvaro Agustín Garza Ríos siempre fue el director, puesto que él fue el director y baterista de los Garza Junior desde que iniciaron, ¿verdad? Entonces estamos hablando de una trayectoria de 29 años. Y bueno, en el 2016 forma nuevamente, bueno, ahorita le vamos a hablar de este paso, porque esto ya me estoy brincando mucho y vamos a poner una instrumental que le gustaba mucho a mi padrino Agustín Álvaro Garza Ríos de Nuevo Laredo, Tamaulipas, y aquí está con mucho, mucho cariño y mucho respeto para él. Pues exactamente hace 2 semanas de su triste fallecimiento, ¿verdad? Y esto lo estamos haciendo ahorita a las 2 semanas porque yo estaba esperando a que no estuviera tan fresco en la memoria y que no doliera tanto. Pero aquí desde Houston, Texas, para todos sus familiares y amigos allegados de Nuevo Laredo, Tamaulipas, tributo al gran Agustín Álvaro Garza Ríos. Thank you.
concluye en septiembre con Ilusión 6. Estábamos diciendo, ¿verdad?, que después de que se después de que anduvo con el grupo Bandolero, que era la agrupación que acompañaba todos los eventos a Joan Sebastián y a Sonia Rivas, donde mi padrino era el baterista. Entonces de ahí eso fue en el Distrito Federal. Después formaron el grupo La Herencia del 89 al 91 junto a su hermano Jaime Garza, ¿verdad? Ellos grabaron un LP con Huicho Álvarez en Disa en el 91, donde los convenció el señor Domingo Chávez, quien fuera el propietario de este disco Disa, de que firmaran un contrato por 5 años, cambiando el nombre de La Herencia a los Garza Jr. Esa fue la fecha del 91, ¿verdad? Ok, pues si alguien quiere llamarme para darme un recuerdo o una semblanza o algo que pasó, una vivencia o algo con Agustín Álvaro Garza Ríos, para que pueda lo comparta aquí, pues con mucho gusto aquí lo atendemos. Saludos hasta Nuevo Laredo, Tamaulipas, Arturo Treviño Garza, quien fuera uno de los mejores amigos de Agustín Álvaro Garza, para Pollo Ortiz, quien estuviera también de locutor ahí con Agustín Álvaro Garza, ¿verdad? Para Rubén Kim, para todos los que nos están acompañando, muchas gracias por estar aquí en esta programación. A ver, no puedo ver yo los... ¿Por qué no puedo ver todo? A ver, estamos esperando la llamada de mi padrino para ver si nos puede hablar ahorita, que iba a platicarnos unas cosas ahí de su vivencia, de su niñez, de su juventud, de toda la vida que pasó junto a su querido hermano, ¿verdad? Para Víctor Hugo Luna, para Rubén King, saludos, Ludivina, desde Tehuacán, Puebla, saludos, señor, para Junior Álvaro Zapiro Garza, hasta Nuevo Laredo, Tamaulipas, dijo, con mucho cariño y mucho respeto, estamos hablando de la vida, de la vida musical de tu padre, porque él fue una figura pública, un músico internacional, y yo sé que estás muy dolido, muy sentido en estos momentos, pero uno tiene que decirle a su público, a sus fans, a sus seguidores, sobre la vida de tu papá. Lo estoy tratando de hacer con mucho cariño y mucho respeto, y un abrazo bien grande para ti, para tu mamá, para toda tu familia, y mis mejores deseos para que esto día tras día, en vez de ser un dolor, sea una alegría, porque él ya pasó a mejor vida. Para Conjunto Líder Norteño, para Vanessa Elizondo, Manuel Juárez, Cuauhtémoc Palacios, Yolanda Rodríguez Reséndiz, para Natana Costa, para mi padrino Sergio Quilozano, que nos está sintonizando allá desde Brownsville, Texas. A ver, dice, saludos Divina, excelente programa de homenaje. Para Luis Betancur, hasta allá, hasta Laredo, Texas. Para Jaime Goat, saludos, mijo, cuidado ahí en el trabajo, cuida mucho tu hermanito. Para Juventino Cantú, de los Tamitex. Para Noé Martí, hasta Matamoros, Tamaulipas. Para José Calixto, Gallo Álvarez, dice, muchas gracias de todo corazón y gracias por recordarlo siempre. Siempre lo vamos a recordar y siempre lo vamos a tener en nuestros corazones, a Agustín Álvaro Garza, por todo el legado musical que dejó aquí en esta tierra. Para Rosario Campos, Juventino Cantú, compartimos escenarios en el Portal Disco y excelente músico, hasta el cielo, Tammy Tex y superestrella. Para Alfredo Valdés González, que también fue compañero de locución del último trabajo de mi padrino Agustín Álvaro Garza. Para Ángel Alfaro, dice, saludos desde el estado de Tennessee. Claro que sí, muchas gracias por estarnos sintonizando. Vamos a poner música de los Garza Jr. para que se acuerden de todo lo que hizo Agustín Álvaro Garza Ríos. Descanse en paz, nos dejó un gran legado. Y aquí vamos a tocar algo de los Garza Jr. Mucho respeto y cariño hasta el cielo. Un abrazo grande para Agustín Álvaro Garza Ríos, gran músico internacional de Nuevo Laredo, Tamaulipas. Dejó cientos de amigos, muchísima gente que lo recuerda con mucho cariño, y le mandamos nuestro más sincero pésame a toda la familia. Thank you.
Agustín Álvaro Garza Ríos desde Nuevo Laredo, Tamaulipas. Tenemos en esta tarde, tenemos dando la reseña y toda la vida musical de tu hermano Agustín Álvaro Garza Ríos, pero primeramente te mandamos un abrazo bien grande, padrino, y nuestras más sinceras condolencias para ti, para su esposa, hijos y sobre todo para tu mamá, ¿verdad? Que es la que una madre no puede resistir esto. Te mandamos un abrazo y pues aquí estamos, padrino. Estamos dando la... Sí, así es. Estábamos poniendo la música, pusimos una canción de su auditoría que se llama El Tercer Amor, que grabó junto con Ilusión 6. Platícanos un poquito de tu hermano para que la gente te escuche. Estamos aquí en vivo. Y
nombre de Montenegro. En el 81 se había radicado a la pena, había un grupo llamado Fantasía, que cantaba. La fecha de entrega es en el 81, tomando la llamada de Lucifer Caí, que un poco me iba a tocar el bajo, y mi hermano Reinaldo La Puma, grabando un disco de Maldito Recuerdo, y allí me grabaron una de sus últimas, un tema de composición, que era El Tercer Amor. Sí. Y allí estuvo del 81 al 83, y allí después de allí, salimos de la Lucifer Caí. Y bueno, nos fuimos para el DF, ahí estuvimos acompañando por 3 años a Iván Sebastián y a Sonia Luna también. Y en el 85, en septiembre del 85, fue armando nosotros aquí un grupo de la iglesia, hasta el 91. En el 91, acompañamos a Don Bicho Álvarez en una grabación, la música de este mes, y ahí empieza. Hemos cambiado el nombre de Don Walter Luna, de la herencia a Don Walter Luna, y a partir de 1991 ya empezamos la otra orquesta de Don Walter Luna, hasta la fecha de hoy, en 2020. En el 2016, formamos la agrupación de Superestrella. Ahorita, padrino. Vamos a dejar ese para otro, para no estar confundiendo a la gente. O sea, los Garza Junior ahorita tienen 29 años, ¿verdad? Ah, sí, 29 años. ¿Con cuántos LPs, padrino? Son 3 y 7 LPs, 7 discos. Ok, ese es el que va a salir. Así es. Tú y tu hermano Álvaro fueron los fundadores de esta agrupación, ¿verdad? Así es. ¿Sí? Así es, así es. Y en todo ese tiempo él fue el director y fue el baterista de la agrupación. Así es, claro. Ok, en todos esos LPs que lograron... ¿cómo se llama? Se me va la onda porque estoy pensando mucho en él. En todo ese tiempo, en todos esos LPs que grabó mi padrino, ¿hubo música que él, hubo canciones de su auditoría? Sí, que le fue de su autoría y se grabó con el grupo de Biblia en 1987. Sí. Mira, padrino, aquí te están mandando saludos. Aquí tenemos a mucha gente aquí, Juventino Cantú, que anda con los Tammy Tex, que tiene bonitos recuerdos de la presentación. Está Noé Martí, el cantante de ahí de Matamoros, Tamaulipas. Está Arturo Treviño, de ahí de Nuevo Laredo. Tenemos a todos los que nos están sintonizando. Tenemos a Luis Betancura, a Sergio Gilozano, a Yolanda Rodríguez, a Yolis Nuño. Pues ahí fue donde empezamos esto, ¿verdad, padrino? Ahí con Yolanda Nuño. Así fue como se vio el surgimiento de la época dorada. Sí, estaba yo comentándoles eso, ¿verdad? Que tú y mi padrino fueron los que me impulsaron en el 2016 a hacer esto, ¿verdad? Que empezó como un juego y mira hasta dónde hemos llegado. Sí, bueno, gracias. A tus amistades, también un saludo a Roberto Montanares también, a Guerra Potosina que están allí, a mi padre, a Yolis, que la familia de uno, Manuel y Yolis, ellos nos invitaron esa vez, me recuerdo muy bien. Bueno, fuimos dos o tres veces, nos invitaron ellos
Sí. Y en esa ocasión, me acuerdo yo que se nos quedaron mal, se nos acabó el quemador y dejamos el mal ahí en el portal. Padrino, esa ya era la etapa que vamos a agarrar ahorita ese tema, porque la gente quiere saber todo de Álvaro y a mí se me hace que no vamos a alcanzar a platicar todo porque ahorita estamos todavía con los Garza Junior. Les vamos a poner una canción de los Garza Junior y ahorita vamos con la otra etapa de mi padrino, pero primeramente vamos a mandarle saludos a toda la gente que nos hace favor de estarnos sintonizando, que se están reportando con saludos y buenos deseos. Aquí tenemos a tu sobrino, Álvaro Junior, también aquí en línea, y a ver si nos puede llamar, y si no, pues él sabe que lo estamos haciendo con mucho cariño y mucho respeto. Vamos a ponerle más música de los Garza Junior, padrino, y ahorita nos vamos con esa etapa bonita del 2016. ¿Te parece bien? Así es, muy bien. No me vayas a colgar, padrino. No, aquí te espero, padrino. Y la música de los Garza Junior. Yeah.
La voz inconfundible de Agustín Álvaro. Bueno. Así es acá. La voz inconfundible de mi padrino, digo, medio roncona. Así es, siempre. Oye, padrino, vamos a hablar un poquito de la trayectoria de locución de Agustín Álvaro Garza antes de entrar a lo que la gente quiere saber del regreso del Superestrella. Vamos a pararnos un poquito sobre la trayectoria de locución de Álvaro allá en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Platícanos un poquito. Bueno, mi hermano Álvaro empezó en septiembre del 2003 en la tremenda con el pesado de guantes. Después siguieron con la pinita y luego después de ahí también subieron nuevamente en la tremenda. Y luego ya la creo que la otra fue la consentida en la 95.6 creo que era, y luego ya últimamente en la proyecta en 88.7. Ok, mira, aquí nos está mandando saludos Alfredo Posadas, el propietario del Buenavista. Ahí está también Gato. A Manuel Paul, que lo admiro, que estuvo al último tiempo con mi hermano hasta el día de que falleció. Estuvo compañero de los controles y bien que él estuvo. Cuando se sintió mal, mi hermano, Manuel Paul, que estuvo encargado de admitir en lo que hace cuando se sintió un poco malito, él estuvo ayudando. Y muy buen amigo también, muy noble, un saludo también para Arturo, que también estuvo aquí prendido con Álvaro en el programa. Sí. A Antonio Rubén, a mi sobrino. A Sergio Guerrero, padrino, Sergio Guerrero. Sí, Sergio Guerrero también estuvo a Checo. Arturo Rayo, Jordi. Así es. Auri García. Aquí nos está mirando, mira, te manda saludos Manuel Torres, Jorge Rodríguez, el locutor de Houston, Texas, dice... Un saludo para Jorge, hermano, también muchos días muy nobles, y lo digo a también nos está viendo. Aquí está Yolanda Nuño. Así es, para Jordi, Juventino, el hermano de aquello. Para Ángel, a Alfaro también, saludos igual. Para Guerra Azteca Potosino, que está mandando saludos, Mario Briones, Ramuro Guerra, Gato Treviño. Sí, un luchón de él. Jaime Espinosa. Así es, para Jaime y Tocario, a la voz de Janeiro, de Grupo Janeiro. Claro que sí, hasta allá está Coahuila. Padrino, la gente quiere saber de la trayectoria del regreso del Superestrella. Platícanos un poquito. Mucho tiempo fuera de 30 años fuera de
mi hermano, nos enfrentamos en aquel tiempo, porque se habló con el Púa, Marroquín, Orlando Castellano, Francisco Quilantán de allá de Houston, y mi hermano Aldo Rodina. Y estuvimos ensayando, empezamos a ensayar con el Madrid. Al momento estuvimos en contacto, él se retiró, que ya estaba funcionando. Y después de que se retiró, ya se vino a arrancar a los amigos para incorporarse al grupo. Y empezamos a ensayar en la casa de Cristina, que allí sería. Solo que el grupo no empezó con los que empezamos a ensayar, ya después. Cambiamos de tecladista por problemas que tuvieron los muchachos, ¿verdad? En combinación. Entonces ya entró Marco Vinicio en la tumba y entró Julio Mariscal en el teclado, entró la batería, se terminó el rey y nos estuvo el otro Chungaros en la guitarra y Mario Bernández también. Okay. Al paso del tiempo se incorporó Edwin López y Alea de Mali, y así fue como ya empezamos a trabajar ya como superestrella, con el derecho de superestrella. Eso fue en el 2016 en Sugarland, en el club El Presidente. Ahí fue donde fue el regreso del superestrella, El único original es Humberto Javier Lisiaga, pero el cuadro lo formaron los hermanos Garza de Nuevo Laredo, Tamaulipas, ¿verdad? Así es lo que me están diciendo aquí, que recalques bien eso, padrino. Porque, o sea, yo lo puedo decir, pero luego me van a estar diciendo que no, y es mejor que tú lo recalques. Digo, pues, tuvimos problemas después, a mi hermano Álvaro le quitaron la pica, ya no pudo seguir en el grupo, alguien lo inició, le quitaron su pastura, ¿verdad? Sí. Entonces, entró un negocio, donde seguimos tocando también la firma con Pegaso de Pola, y seguimos con el grupo, pero ya más de la pista, pues hubo como una diferencia real. Y después de haber formado el grupo, o sea, me sacaron. Fíjate nomás. Bueno, yo nunca pedí eso, bueno, sí me dio coraje que hiciste, o me dio mucho coraje porque fueron muchos, estuvimos como 3 meses ensayando de idas y idas, vueltas, largas, para gastar tiempo. Nosotros siempre nos pusimos trajimos la camiseta bien puesta del grupo, y lamentablemente, pues, aquel señor, pues, no nos apoyó. Así es. Y seguimos siendo amigos, en ocasiones me hablan de ir y la puedo echar la mano. Y cuando puedo, claro, yo le voy a caer, ¿verdad? Y cuando no pueda, pues no, ¿verdad? Cuando yo tengo que acabarlo, pues no, me digo, porque yo tengo también un trabajo que él, yo tengo que ver con lo mío. Así y, es. Además, no me puse la felicidad ahí. Le echamos todos los ganos, pero las cosas no se dieron como esperábamos. Y pues yo travesía, pues yo decía no pensar de aquí, pero todavía no soy así, rencoroso, no me tengo, no mando nada con ser rencoroso, ¿no? Si algo, si me ha visto o tengo amistades, me ha visto las cosas de otras agrupaciones, ha sido por la forma más que nada de ser uno, o sea, la amistad es la que trata mucho. Así es, padrino, y por eso la amistad, y teniendo Álvaro tantas amistades que dejó aquí en este mundo, lo seguimos recordando y dándole tributo en este día al señor Agustín Álvaro Garza Río de Nuevo Laredo, Tamaulipas, gran músico y compositor. Y vamos a mandar saludos, aquí nos están sintonizando Gina Amador, José Tobar, Arturo Treviño Garza, un abrazo bien fuerte, y Poncho Díaz Requena. Vamos a ponerles algo aquí del superestrella. Y ahorita regresamos con la otra parte del señor Agustín Álvaro Garza Ríos, con mucho cariño y respeto desde Houston, Texas, hasta Nuevo Laredo, Tamaulipas, para toda su familia. No cuelgues, padrino. No cuelgues.
¿La Maricuca? Sí. Ok, platícanos un poquito qué fue la trayectoria con el Superestrella antes de que ustedes lo sacaran del cuadro, por decirlo así tan bruscamente, pero fue verdad. Así es. Bueno, pues empezamos, estamos ya en la vida. Y bueno, estamos, bueno, fue la primera tocada, pues tuvimos, me habló a mí con la gente, a mí un mal señor, en agosto del 2017, con mi febrero, del 2017. Empezaron en el 2016, padrino. Sí, empezamos en 2016. Y Álvaro tuvo una mejor comunicación en octubre del mismo 2016. Sí. Entre Gregorio. Entonces, así vinimos todo el año hasta diciembre, en enero. En febrero fue cuando hubo una. O sea, pues usted. Eso fue en el 2016. ¿Te recuerdas que la segunda presentación fue en el Escape, donde los fui a conocer? Porque ya nos conocíamos por Facebook, pero ahí fue donde los fui a conocer, en el Escape. Después de ahí nos vinimos para el Portal, ¿te acuerdas? Ahí fue donde se les descompuso la camioneta y se vinieron a quedar acá conmigo. Así es. Bueno, y el 31 de junio tocamos en el 16. Ajá. Que fue el mismo 2016. Sí. Y luego ya, no me acuerdo exactamente, pero fue el día 8, tampoco sube el 17, cuando tocamos en el Portal. Sí. Es cuando nos quedamos a 10 casas, porque nos dice Páez, donde iba a ser los testes, porque iba a ser la misma, no es como que tenías que movernos, y tú, pues los testes, ahí quedamos, pusimos su casa. Y cuando pues, fuimos a quedar, y en la mañana fue una vez invitado, la vamos a mismo, cuando se había almorzado, y estábamos en su casa, estábamos quedando al hoy, ¿no? Saludos para Yolanda y Rubén Nuño, y muchas gracias porque después de que nos invitaron a almorzar en ese día, bueno, a mí no me invitaron porque no me conocían, ¿verdad? Pero como el grupo se había quedado aquí en mi casa, pues nos fuimos a almorzar todos allá, y allá fue donde empezó todo. Y hicimos la aclaración, le dijimos a Leonis que no tenía en qué momento la que nos buscamos su casa. Y tú nos pusieron que podías hacer el favor de llevarnos, tú no dices que no era ningún problema, pero... Yo con mucho cariño lo hice. Oye, padrino, ni para cuándo nos fuéramos a imaginar que era el principio de este programa, ¿verdad? Y todo esto te lo debo a ti, y siempre lo he dicho a los hermanos Garza, que son tú y mi padrino Álvaro, quienes me inducieron en esto de andar haciendo las entrevistas y todo. Y bueno, fue también gracias a Álvaro Garza que nos extendimos hasta Nuevo Laredo, Tamaulipas. ¿Te acuerdas, padrino? Que él fue el sueño de él que nos fuéramos hasta allá. También es también el vato de esta comunión, personas que tendrían un reconocimiento y
Así es, padrino, pero todo esto se dio por el tesón, porque tu hermano era muy terco, y vente para Nuevo Laredo, y acá lo vamos a hacer, y fue junto con Ricardo Hinojosa, y con Arturo Treviño Garza, con Jorge Arturo Castañeda, con don Juan Genaro Álvarez, y con muchos otros que nos ayudaron a hacer este bonito programa, ¿verdad, padrino? Pues mira, padrino, se nos acaba el tiempo. ¿Qué más quisiéramos que estar platicando y hablando de toda la trayectoria, tanto en la música como en la locución de mi padrino Agustín Álvaro Garza? Más después vamos a hacer algo. Ya pasando esta pandemia, si Dios quiere y estamos con vida, nos vamos hasta Nuevo Laredo, Tamaulipas, a hacer un gran homenaje al grande de allá, Agustín Álvaro Garza Ríos, y vamos a poner esta canción que nos están pidiendo, se llama Maricuca. Y esta fue grabación tuya también, ¿verdad? Así es de que esto fue en el 2016. Vamos a ponerla y con esta nos vamos a despedir. Les doy mi agradecimiento. Yo quisiera seguir aquí platicando de Álvaro, estar aquí en línea con mi padrino Jaime, pero no podemos. Pero lo hacemos con mucho cariño para que ustedes conozcan una parte de la vida y trayectoria de Agustín Álvaro Garza Ríos, con mucho cariño y respeto. Desde el estudio de Época Dorada de Houston, Texas, para ustedes, un abrazo bien grande para su mamá, para doña Diamantina. También un saludo para su esposa Rosy, que duró más de 40 años de casada con él. Y hicieron una familia de 4 hijos, ¿verdad? Agustín Álvaro Garza Ríos fue el mayor de 4 hijos de doña Diamantina Ríos y de don Álvaro Garza. Ok, nos despedimos con esta. Muchas gracias por todos sus inbox, gracias por sus likes, gracias por estar compartiendo este bonito programa en memoria de Agustín Álvaro Garza Ríos, y estamos en deuda con él en hacer un gran homenaje. Si Dios quiere y nos presta vida y pasamos de esta pandemia, nos vamos hasta Nuevo Laredo, Tamaulipas. Por lo pronto vamos a estar nada más aquí haciendo programas y tributos, ¿verdad? Muchas gracias, padrino Jaime, por haberte tomado el tiempo de hablarnos por teléfono y de compartir algo de las vivencias con tu hermano. Muchísimas gracias por estar aquí en línea. Un abrazo también para ti. Dios te bendiga y te dé mucha fuerza. Hasta luego, padrino. Ok, pues aquí le vamos a poner este gran éxito del Superestrella, que lo grabaron también los hermanos Garza en el 2016, y con esto nos vamos y nos vemos mañana, si Dios quiere. Muchas gracias por estarme apoyando en este bonito programa de tributo al gran Álvaro de Nuevo Laredo, Tamaulipas. Descanse en paz, Agustín Álvaro Garza Ríos. Hasta el cielo, todo mi cariño y todo mi respeto para ti. Mariposa, ¿dónde estás?